obedece a un proceso de licitación público amparado en la ley 80, que es la que permite la adjudicación de este tipo de proyectos. Significa que ese es el informe que hemos recibido por parte de la empresa Acuatodos. La primera pregunta obedece a eso. Lo segundo, Martín, cuando usted ve la comuna 7, usted encuentra que es una comuna con mucha proyección, pero que hoy tiene carencia de servicios públicos. Ustedes hace unos días, o más bien algunos años, conocieron la intención de pavimentar Villa Lucía, y que intentamos hacerlo, pero lamentablemente no tenemos los descoles suficientes para poder hacerlo. Significa que no hay un punto donde podamos descolar las aguas de este sector, y que lamentablemente no pudimos acceder en su momento a hacer la pavimentación, que fue algo que me comprometí en campaña y que lo hice y que intenté por todos los medios. Hay un estudio de diseño que lo permite, pero que lamentablemente no tenemos un descole. Hasta ahí teníamos. Nos reunimos con todos los presidentes. Mire, estuve reunido con Getsemaní, estuvimos reunidos con varios presidentes de muchos sectores, haciendo una pregunta y decían: gobernador, la única forma de hacer crecer la Comuna 7 es ampliando la 40. No hay otra forma de hacerlo. Por supuesto que es un proyecto que cuesta mucho más recursos, Martín, y hemos sido muy honestos. Algunos decían: es que el gobernador tiene conocidos de los lotes que hay ahí. No conozco ni una sola persona de este sector. Los únicos que conozco son los presidentes de Ciruma y los presidentes de Getsemaní, que toda la vida han clamado para que haya un servicio público y se pueda llevar. Hoy ya logramos conocer, se arrancó el proyecto, esperamos, Martín, que se pueda ejecutar de la mejor manera. Estaremos muy atentos desde la gobernación de Casanare en la participación como junta directiva que tenemos para poder hacer seguimiento. Una vez encontramos lo que usted menciona, Martín, hicimos la misma pregunta que ustedes nos formulan. Esperamos que el canal, que es una de las obras que tiene este señor, pueda terminarlo ojalá en el mes de marzo. Hay un avance significativo, esperamos que se pueda materializar, pero con toda la tranquilidad, Martín, que lo que hemos hecho ha sido trabajado con la comunidad. No diseñamos un proyecto de la ampliación de la 40 porque creíamos que tocaba hacerla, sino era la única forma en que la Comuna 7 lograra crecer, y creemos que eso va a desarrollar a esta importante área. Es como también pensar en la primera, Martín. La primera va a ser un lugar que va a desembotellar la ciudad capital. Y yo quisiera a veces convertir, para mí es mucho más factible coger y echar un kilómetro de pavimento en un barrio que ampliar el municipio, porque finalmente es la ampliación que se va a desarrollar. Pero lamentablemente, por no ampliar el municipio, es que tenemos hoy tantos asentamientos humanos que, al ver forzado que no hay donde poder adquirir un lote, lamentablemente se tenga que hacer lo que hoy está haciendo. Por eso tenemos la tranquilidad, tenemos toda la experticia, tanto técnica, para poder definir que la vía primera en ampliación hacia la Comuna 6 va a ampliar la ciudad, pero también la ampliación de la 40 va a permitir que logremos nosotros desarrollar ese sector del municipio de Yopal.